ejercicio. 1, 2, 3, así. 5 minutos. Canso, 1, 3 minutos y así. Fuerza a la musculación. ¿Qué pasa, mi gente? Taipán de Islas Canarias, una vez más transmitiendo para ustedes. Nada, este vídeo yo lo hago para la gente que se va a operar aquí en el sur de Maspalomas, aquí en el hospital de Melonera, aquí en lo que es San Roque. El hospital San Roque aquí en Melonera ha sido una operación de... Me han puesto una prótesis de rodilla, me han quitado la rótula, la mía, le han puesto un empalme ahí, la han puesto poner al final de tal, bueno, así me han explicado. Ha sido una prótesis de rodilla parcial. Tengo la mascarilla porque estoy dentro del hospital. Estoy en rehabilitación en estos momentos. El vídeo va dirigido a la gente que se va a operar de algo parecido, muy parecido a mí. Puede ser de menisco, puede ser de la rótula, puede ser de una prótesis. Hay mucha especialidad aquí, sobre todo con este tema de lo que es traumatología. Y nada, yo les doy aliento, ha sido una operación con éxito, no sientes nada, no te duele nada, te dan el típico pinchazo, te preparan todo como tiene que ser, con mucha tranquilidad. El hospital da gusto, está bonito, está limpio, todas las áreas, el personal de, que te atiende te mima bastante con respecto a la atención. Te estoy hablando el postoperativo. Los salones están muy bien. ¿Cómo tiene que ser un hospital? Vamos, estamos hablando de un hospital de vanguardia. Este atiende la seguridad social y atiende el tema del privado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te voy a dar la explicación que te puede dar un especialista directamente de lo que ha pasado, ni de eso. Hay un montón de vídeos en internet y te vas a encontrar un médico que te puede dar la explicación, sobre todo el que te va a operar, de cómo va a ser la situación. Yo te estoy diciendo de tú a tú, como me suelo hablar por aquí, por el canal, porque no te voy a repetir lo mismo que te va a decir un señor que sabe, que está grabado en esto, que ha hecho miles de operaciones. No te voy a contar la misma batalla, ni tan siquiera se va a parecer lo que te va a decir él. Pero yo te voy a contar más o menos la experiencia de cómo funciona todo esto para que te sientas con ánimo. Vamos, yo estoy acabado de operar, yo llevo apenas un mes de operado. Te pongo una foto ahí, te dejo una foto ahí. La operación como tal, vuelvo y te repito, te preparan, te ponen todos los temas de los sueros y nada, la operación dura lo que tenga que durar. A mí me duró casi una hora y poco. No sientes nada, la verdad. Y depende del médico, depende de todo profesional que sea, de la experiencia que tenga, del tiempo que lleva haciendo este mismo tipo de operación, más o menos va de eso. Ahora, eso sí, que termina y el postoperatorio, pues como te decía, todo muy bien, todo ha salido muy bien, te ponen, a mí me dieron 35, no, la herida era de 35 puntos, ya no ponen puntos, ahora ponen grapa, 35 grapas me han puesto ahí, las comidas en sus horarios, la atención en sus horarios, de noche a madrugada, dos días tienes que estar, tienes que entrar en ayuna, pues hasta las 8 de la noche. Yo llegué en ayuna aquí, 7 de la mañana, luego casi ni dormí porque me puse a ver la operación por internet, lo peor que hice, yo te lo recomiendo. Llegas aquí, te hacen la operación, pero no puedes probar nada hasta que no llegue la noche. Por el tema de la anestesia, que no debes tener en alimento y eso, bueno, eso ya es una cosa ya que saben los médicos. Ya estas cosas yo te las digo porque es lo que me ha pasado, pero la explicación me lo dieron a ellos, a mí, y esa la tienes que recibir tú de parte de ellos. Más o menos funciona así, no puedes comer nada porque el tema de la tensión o de lo que sea que puede interferir con alimentos en el estómago, tienes que estarte monitorizando cada cierto tiempo. Los cuidados de madrugada son intensivos, no se saltan una hora, no se saltan una pastilla, no se saltan nada. Y nada, que no tengas miedo, que te lo hagas. Es incómodo, el posoperatorio es incómodo. Lo mejor que te puede pasar si te tienes que operar,
la operación, no sientes nada. Desde que llegas ahí, todo está muy limpiecito, todo está muy ordenado, todo está muy, digamos, con los tiempos requeridos, todo va a su hora. Y desde que tú llegas ahí, que te quedas medio tonto ahí por el efecto de la anestesia al quirófano, hasta que sales, nadita de nada. El problema después viene con la recuperación cuando se te empieza a perder la anestesia. Excepto eso, bueno, ya después viene un familiar tuyo, se queda contigo y tal, pero no tiene problema. En este hospital, por lo menos en este hospital, la atención ha sido impresionante. El doctor que me ha operado ha sido el doctor Pantaleón. Excelente el trato antes, durante la operación, porque no he sentido nada, y posterior, que ya he tenido un par de consultas con él. 35 puntos me han dado, hasta ahora estoy en rehabilitación, aquí me tiraré un mes y medio o dos meses hasta que te recuperes y puedas andar por tus propios pies como antes lo hacías. Yo te digo que no tengas miedo, que puedas hacerlo con toda seguridad, que por lo menos en este hospital de San Roque, aquí en Maspalomas, aquí frente al Faro Maspalomas, que están todos los hoteles al fondo ahí de San Roque, Melonera, o sea, Roque Maspalomas, no te sé decir bien, que todo está garantizado, que todo está bien, que anímate, no te va a pasar nada, la operación dura lo que tiene que durar, como te decía, luego el posoperatorio, ellos te van midiendo más o menos cómo ha quedado la herida, si no ha habido ningún desgarre, si no ha habido, si, vamos a ver, normal son dos días, en dos días, por lo menos a mí me dieron dos días, ellos miran la herida, miran todo, mi evolución, el bañito que te tienen que dar y no sé qué y tal, luego lo te hacen otra prueba de rayo X y de radiografía y tal, y con la misma, el siguiente día, si más o menos te ven bien, a casita. En casita, pues el ibuprofeno, nolotil o paracetamol, pues más o menos eso. Bolsa de hielo sobre la herida. Lo incómodo es dormir, porque cuando vayas a dormir, que te vas a despertar después de un sitio para otro, puedes dañarte la herida. Por lo demás, tú dale para adelante que no te va a pasar nada. Taipán incoherente, Taipán de Islas Canarias para ti, para mi gente que no te miente. Opérate sin problema ninguno. Y si es en este hospital, aquí están en las mejores manos los mejores especialistas. Muchas gracias, nos vemos, señora. Ahí te dejo las imágenes y la evolución de cómo ha sido todo, la herida y todo. Y nada, ahora mismo estoy recuperándome, haciendo ejercicio a diario, menos el fin de semana, ejercicio con un montón de aparatos. Nos vemos. Un saludo, señores, nos vemos. Muchas gracias.